rosario al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Sagrado Corazón, luz en este mundo de oscuridad. Corazón sagrado, engallado y martirizado por nuestros pecados, sé nuestra luz para vivir solo en ti y así poder seguir nuestro camino para llegar un día a habitar junto al Padre Celestial. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre, sí, amén. Que sepamos plasmar en nuestro pobre corazón lo que nos enseñó el Hijo de Dios. Meditemos cuán poco sabemos de Él. Oh Sagrado Corazón, llama ardiente. El corazón de mi Jesús tanto amó que en llamas de fuego se presentó para purificar, para salvar, para amar. Pero ¿quién lo ha de mirar si muchos lo llegamos hasta despreciar, a no buscar, a ignorar? Pues no queremos que nos venga a señalar las miserias y tibiezas que nuestro pobre corazón encierra. Seamos ardientes amantes de Cristo, consumidos por el fuego de su amor, para poder así limpiar nuestro corazón y llegar a servir a nuestro dulce Señor. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Hagamos una buena confesión, ofreciéndosela al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Sagrado Corazón, refugio del Niño Dios, en una doncella latía un pequeño que renovaría la tierra vacía, ya que en ella sembraría semillas para llenarla de vida. Aquel pequeño corazón era el sol, que con su calor nos enseñaría lo que es el amor, con su luz a no perdernos en la oscuridad, con su omnipotencia a aumentar nuestra fe, con su silencio el valor de hacernos pequeños, y con su presencia la única senda, pues Él es el Rey. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Comulguemos pidiéndole al Señor tener un corazón pequeño y que sea Él nuestro único sustento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, cuán manso y humilde sos. Ay de nosotros los hombres, todos queremos ser señores, sí, con mayúsculas. No queremos ser pequeños, debemos competir, ser los mejores, hinchar nuestro corazón de orgullo, llenarnos de vanidad, ser mansos. Eso es de débiles, de aquellos que poco saben, que no poseen imagen, pero a pesar de eso, sabes, Señor, te lo digo al oído con vergüenza. Yo soy cristiano, he sido bautizado. Oh, mi dulce Señor, cuánto te he profanado. Si estoy lleno de estos pensamientos mundanos, tú, el corazón más humilde y el más sublime, el más manso, el todopoderoso, tú nuestro Dios hermoso, mi dulce esposo, me olvidé de tu imagen por ser yo la imagen de un Dios pagano, de aquel que produce el escarnio de lo que tú me pusiste de santo. Perdóname, Señor. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Ofrezcamos una jornada de silencio, comparando la vida de Jesús con la nuestra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, qué tierno sos. Dicen que una vez la Santísima Virgen a un niño se le presentó. Le habló del amor y de su corazón. Pero el niño, que sorprendido la escuchaba, se atrevió a preguntarle por el niño Dios. De tal modo, una conversación parecida a esta se escuchó. Perdón, Virgen María, pero si voy al cielo, ¿voy a poder jugar con el niño Jesús? La Virgen sonriendo contestó, sí, en el cielo se te da todo lo que buscas con un corazón de niño. El pequeño prosiguió, ¿al fútbol también podré jugar con él? La Virgen contestó, sí, así lo deseas. El niño, ah, pero siempre va a ganar Jesús, porque Él es el mejor, es Dios. La Virgen llena de ternura contestó, no, mi amor, porque en el cielo no hay competencia y mi Jesús siempre deja ganar. A lo que el niño respondiendo a llorar, entonces yo no quiero ganar, solo quiero ser como Jesús. Qué lección la de la Madre de Dios. Ella nos muestra la humildad y la ternura del corazón de su Hijo, que todo nos da. Nos deja hasta querer ganar, para que podamos aprender a ser como Él y ver que el Rey, todo poder, trabaja en la pequeñez. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Que tratemos de ser niños guiados por la voz de nuestra Madre, practicando la humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, valiente y obediente. Oh delicioso Señor que nos enseñaste desde tu ímpetu juvenil a combatir cuando a tu madre confiaste. A tus dulces 12 años, que a los doctores explicaba las cosas de tu padre, eras apenas un niño, pero en ti el amor había vencido a todo temor, ya que cumplías con obediencia el querer de quien te había enviado. No importaban los escarnios, las burlas, ni tu pequeñez, pues la sabiduría y el amor habían de vencer. ¡Qué vergüenza la de mi pobre alma siempre llena de temor para defender las cosas de mi Dios, tanto con la voz como con el testimonio que doy! ¿Y no es el miedo acaso falta de fe? Pues yo nada soy. Todo lo es y lo hace el Señor. Entonces, si Él habita en mí y me hace vivir, solo tengo que servir para llegar a ser un instrumento y un puente hacia el cielo. Enamorándome de ti, amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Seamos discípulos del Señor, haciéndolo conocer más y más. Prediquemos a un hermano para que pueda encontrar a Cristo en su corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, qué sensible y sencillo sos. Me parece entrever por una ranura de la casa en Nazaret a un joven trabajador que con habilidad modelaba un rústico trozo de madera. En el aire se percibe un rico olor a viruta fresca. Parece absorto. De repente y ante una suave voz levanta su cabeza. Es el rostro de mi Señor, que diligente y obediente responde al llamado de su madre. En la otra habitación, en su lecho, un anciano agonizante respira agitadamente. Es el pobre papá José. En la mirada amorosa de aquel joven niño se refleja tanto amor, tanto dolor, tanta paz. Entre tiernos cuidados y santas lágrimas, José inicia su marcha hasta que se abre la puerta de la morada santa. ¿Somos capaces de imitar la sencillez y el amor que el Señor prodigó a todos los que tocó en su vida terrena? ¿O escapamos en el mundo de hoy del cuidado de los ancianos y necesitados, justificándonos en que tenemos nuestro trabajo y en que no podemos angustiarnos tanto, ni siquiera podemos dar una sonrisa para aquel que agoniza? Tenemos que vivir, vivir para morir. Amar de verdad es dar todo hasta desgarrar nuestro mísero corazón en ofrenda al Señor, como lo hizo el Redentor. Enamorándome de ti, amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Demos cuidado y amor a un anciano necesitado como lo hizo y lo hace el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, que enviaste al Espíritu Santo
Jesús, que nos enviaste tu Santo Espíritu, que nos permitiste por tu inmenso amor ser templo del mismo Dios, para así vivir en ti y recibir la divinidad en nuestra pobre casa, llenándola de gracias, que seamos vasijas de barro, purificadas por el fuego ardiente de Dios, para que sus dones se derramen en nuestras almas. Oh, qué sublime posesión sería esta, ser poseídos por el Espíritu Divino, que nos guía y renueva como verdadera iglesia. Enamorándome de ti, amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Pidamos la efusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre toda la iglesia. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, fuente inagotable de amor, Jesús tanto amó que no solo hasta su última gota de sangre derramó, obedeciendo la voluntad del Padre que lo envió, sino que también desde la cruz nos dejó a su Santísima Madre, a la más bella mujer que jamás existirá, para que sea nuestra guía. En Pentecostés, ella, confirmando su apostolado, está reunida con los discípulos esperando la venida del Paráclito, cumpliendo así con lo señalado por su divino Hijo. Así la criatura más perfecta, la Inmaculada, la llena de gracia, se convierte en Madre de la Iglesia, participando del misterio de la corredención. Ella ve con dolor y con amor todas las acechanzas, tropiezos y persecuciones que el enemigo prepara frente a nosotros, interponiéndose para nuestra protección como la mujer vestida de sol y señalando el camino de regreso de Cristo. Enamorándome de ti, amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí, y te pueda decir siempre sí. Amén. Recemos el rosario a la Santísima Virgen, para que sea nuestra protectora y nuestra guía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, modelo de virtudes sos, Jesús, que de pequeño fuiste perfecto, que corrías y cantabas dando al mundo esperanza, pues ya se acercaba la primera Santa Pascua, la luz del sol se ocultaba en tu interior, cubierta con pétalos de humildad y obediencia al Creador, porque no entendemos los hombres que tenemos que imitarte, que es un honor llevar tu imagen y que debemos dejarnos modelar por tus benditas manos de carpintero para llegar a ser a semejanza de nuestro Maestro. ¡Qué honor el nuestro! Pero qué bajo caemos, pues cuán pocos son los que quieren ser como Cristo, nuestro Rey Divino. Cambiemos nuestro pobre corazón por su corazón sagrado, sabiendo que recibiremos todos los gozos, pues así el Señor habitará en nosotros y tendremos la dicha de participar en la santa llaga. Pues la humanidad hoy le clava nuevamente en su Sagrado Corazón la lanza. Enamorándome de ti, amado Jesús,
Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Le damos la santa palabra para conocer más profundamente cómo es nuestro Señor y así llegar a ser su imitación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, desgarrado en el huerto. Señor, estás solo, solo, desde hace 20 siglos, solo. Hoy, solo en el Getsemaní, solo en tu sufrimiento, como en aquel tiempo sentís frío, el frío del abandono, el frío del dolor, el frío de la falta de fe y amor. Frío y soledad en el huerto, frío y soledad en el sagrario. Los hombres de hace 2000 años y los hombres del mundo actual se olvidaron del Maestro, de que nos hiciste tus amigos y nos tomaste como hermanos. Tú, el mismo Dios, te hiciste pequeño. Tú, el dueño, el hombre Dios, has sido nuevamente olvidado por todos aquellos que decimos ser tus testigos, que te seguimos, pero nos quedamos dormidos, somos tibios. Nuevamente no oramos como antaño, no te acompañamos, ni reparamos las ofensas que a través del pecado desgarran tu Sagrado Corazón. Por todo ello, Señor mío, Dios mío, perdón. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Adoremos al Señor en el sagrario, meditando particularmente respecto de todo lo que Él nos da y también sobre nuestra falta de caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, encarnecido por nuestros pecados, Señor, en la oscuridad del Getsemaní, la luz de tu presencia, Señor, que sentías en aquella brisa fría la cercanía de tu agonía, Señor, te veo arrodillado y orando. Tu respiración se acelera. Puedo sentir el dolor de tu corazón, de ese corazón que en ese instante sintió todos los pecados, los más sucios, los más inmundos, los cometidos y por cometer. Señor, ahí tu corazón se atravesó. Pobre mi Señor, el puro, el santo, soportando y sintiendo cada pecado. Señor, ¿estás llorando? ¿Estás llorando sangre? Señor, de tu santa frente, ¿cuál pequeños rubíes gotas de sangre caen? Oh Señor, perdón. Perdón por las espinas de mis pecados y las de mis hermanos. Perdón, Señor,
porque continuamos tu martirio. Perdón, Padre, porque a pesar de haberlo dado todo, al sacrificio de tu Hijo lo hemos olvidado. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Trabajemos con humildad, haciendo un examen de conciencia, recordando y meditando los pecados capitales: soberbia, vanidad, avaricia, gula, lujuria, envidia, ira. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón, obediente hasta la muerte, la oscuridad del huerto parece que se hace más espesa. Y ahí tu figura excelsa, mi pobre Jesús, agoniza. La sangre bendita cae sobre la roca fría y hasta parece una alegoría. El corazón del hombre endurecido cual piedra fría, y sobre él cae el sudor y el llanto santo que del pecado nos limpia. Como amoroso y dolorido canto, te oigo decir: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. La oblación de amor ya ha sido dada. Se entrega el Hijo, se desgarra el Padre. Por amor a su propio Hijo entregó. La voluntad de nuestro único trino Dios es dar todo por amor, sí, por amor a esta pobre criatura que soy yo, que tantas veces lo negó, que solo quiere vivir y que me sirvan a mí, que no me importa conocerlo y que con mis miserias y egoísmo he construido ídolos en el lugar del santo templo. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Pidamos al Señor vivir cumpliendo su santa voluntad y aprender a amar. Leamos y reflexionemos la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Sagrado Jesús, que amas el silencio, Jesús que viniste al mundo a sufrir, pero antes debías con nosotros convivir, el niño de Nazaret, el hombre del Calvario. En el silencio y la mortificación cumplías la voluntad del Creador. Solo hablaste para enseñar, aconsejar y para mostrar al Dios de la verdad. Pero hoy, Señor, a todos nos gusta hablar. Todos creemos que sabemos, a pesar de que estemos en el desierto, cine, televisión y permanente conversación ha quitado de nuestro corazón el lugar que necesitas vos. No queremos oír, solo queremos hacernos respetar. Hemos perdido el don de escuchar,
somos sordos de corazón. Y tú, Jesús, permaneces callado porque ya has hablado. Y aun cuando hoy quieres con nosotros conversar, no te queremos escuchar. Nos estás esperando en el Calvario, pero te seguimos abandonando. ¿Sabes, Señor, lo que yo creo que ocurrió? Te hemos sacado de nuestro templo y en tu lugar nosotros mismos nos hemos puesto. Oh Señor, permítenos sentir en nuestro corazón el amoroso susurro de tu Santo Espíritu, para que estos sordos del siglo XXI volvamos a conversar con vos y cumplamos con el divino querer, haciendo el bien que podemos repetir. Señor, habla, que tu siervo escucha. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Hagamos una jornada de silencio, tanto exterior como interior, alejándonos del ruido del mundo para poder escuchar la voz de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Sagrado Corazón, corazón del uno y trino Dios, corre una brisa fresca y parece que junto al pequeño río algo de naturaleza despierta. Es el Jordán, un pequeño gentío. Ahí está el Bautista. Se acerca imponente mi Jesús, sin pompas, con sencillez, pues es el verdadero Rey. Se miran, se dicen unas pocas palabras y en ese instante el cielo habla. Se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios. Al mismo tiempo se oyó una voz que desde el cielo dijo: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. La misma Trinidad se presentaba en la Tierra Santa, mostrándonos en lo pequeño un gran misterio. Tres personas distintas y un solo Dios. Jesús, al decir sus discípulos, muéstranos al Padre, respondería: hace tanto tiempo estoy entre ustedes y todavía no me conocen. Nuestra limitada naturaleza no puede entender la ilimitada magnificencia de Dios. Uno en el otro está, y el mismo corazón es de nuestro único Dios. Pidamos al corazón del Hijo conocer el amor del Padre y encerrarnos en él, cubiertos con la sala del Espíritu Santo. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Hagamos la oración de los pastorcitos de Fátima. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús,
y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido por la conversión de los pecadores. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Me entrego y consagro al corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis acciones, dolores y sufrimientos, para que no pueda hacer uso de ninguna parte de mi ser, si no es para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón. Este es mi propósito inmutable, ser todo suyo y hacer todas las cosas por amor a Él, al mismo tiempo que renuncio con todo mi corazón a todo lo que le desagrada. Por lo tanto, te considero, oh Sagrado Corazón, el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de la muerte. Oh corazón de bondad, mi justificación delante de Dios, Padre que apartó de mí los trazos de su justa ira. Oh corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque temo he vertir de mi propia maldad y fragilidad, pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad. Quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad. Deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón que nunca pueda olvidarte o separarme de ti. Haz que obtenga de tu bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, porque en ti deseo de poner toda mi felicidad y gloria, y vivir y morir en la servidumbre a ti. Amén. Oh Sagrado Corazón, traicionado, engañado, martirizado y destrozado, oh Señor, casi no te conozco, porque he sido tan cruel contigo. Si eres el Cristo, estás encarnizado, eres una llaga viva, te han flagelado y te han vestido de rey de burlas, envuelto en un manto púrpura. Perdón, perdón, Jesús, porque yo te puse ahí. Estás desfigurado, tan solo tu hermosura y tierna mirada apacigua la vergüenza de mi alma. Ojos tristes, sí, ojos tristes de mi Jesús, que ven lo que soy, lo que fui y todo lo que seré. Pero tú, Señor, lo haces para darme el perdón, darme tu amor y regalarme la vida con tu agonía, enamorándome de ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Ofrezcamos un sacrificio al Señor, haciendo algo que sea de su agrado, pero que nos cueste, recordando que tu mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Sagrado Corazón,
taladrado por los clavos. Llegaste, Señor, en la cima del Gólgota, la montaña de nuestra maldad y miseria. La regaste con tu preciosísima sangre y ahora, Señor, en la hora en que el infierno todo te destroza, es el momento de tu victoria, el supremo misterio que comenzaste en el huerto. La mañana se pone oscura, parece que el cielo ha perdido toda hermosura. El madero, tu madre, Juan y algunas pocas mujeres y discípulos te acompañan en tu momento final. Los soldados han comenzado su trabajo y taladran tu santo cuerpo. Te han desnudado. Pobre mi Señor, pobre mi amor, se desgarra aún más tu corazón y el de tu santa madre destrozándose está. Quisiera gritar, basta ya, pero al igual que hoy, ya nadie detendrá tu pasión. No quieren parar, no quieren escuchar. Y saben, hermanos, el calvario de ayer y hoy es parte del plan más sublime de amor que hizo nuestro Dios para nuestra salvación. Es el triunfo del corazón, sí, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y así, ayer como hoy, mi Señor, quiero bajarte de la cruz. Quiero sacarte los clavos que yo mismo te he clavado con mi pecado. Permíteme morir por ti para resucitar en ti. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Que podamos morir a nuestra voluntad, sacando afuera todo lo que no es de Dios y viviendo cada instante como lo haría el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Sagrado Corazón sediento de amor, Jesús, Jesús, ya sobre la tierra te he elevado. No puedes sostener tu cabeza, de ella sangre gotea, de tu santa boca salen hilos de sangre. Señor, te escucho decir, tengo sed, pero me miras a mí. Señor, ¿tienes sed de mí? De esta pobre criatura, repites, tengo sed. Sí, Señor, sed de amor, sed de este pobre amor que te niego yo. Perdón, Señor, perdón, mi Dios, mi Cristo, mi amado, escúchame bien. Ya que te lo digo de corazón, Jesús, en ti confío. Perdona todos mis olvidos, Jesús, en ti confío. Perdona, porque te he hecho un mendigo que espera a mi pobre corazón. Padre, míralos. Mira a tu hijo, aún mancillado. Mira a su madre también crucificada. Cambia nuestro corazón para que, siendo hijos tuyos, te llenemos de orgullo. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Hagamos una hora santa de oración. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Sagrado Corazón, corazón misericordioso, el viento arrecia, parece que la tierra se pone desierta, todo se oscurece.
se va la luz del mundo y te escucho decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de repente se oye un grito desgarrador, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi dulce Jesús ha muerto. Mi Dios ha muerto. Lo hemos matado. De nuestro corazón aún hoy lo arrancamos. La tierra tiembla. Por eso nuevamente están aquí las tinieblas. Tu cuerpo santo cuelga inerte. Pero a pesar del temor, un soldado con la lanza abre tu costado y brotan de él tu última gota de sangre. El agua sale, la sangre de la redención, el agua del perdón. Así la luz de tu misericordia nos baña en los sublimes sacramentos que dejaste en tu iglesia santa. Señor mi Jesús amado, mi Redentor, me atrevo a pedirte a vos que me liberes hoy y me enseñes a pedir perdón para mi salvación, para mi sanación, bañándome con los rayos de tu misericordioso corazón, que goce así de la nueva Jerusalén que algún día veré, enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí, amén. Recemos la coronilla a la Divina Misericordia dada por el mismo Jesús. No olvidemos a Jesús misericordioso. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Sagrado Corazón, corazón del supremo amor. Oh Señor, todo se ha consumado, todo nos ha dado, la tierra ha crujido, cual grito dado por la creación. Ha muerto el Salvador, el Hijo de Dios, lo hemos matado. Tú, mi amado, mi buen Jesús, todo enllagado, con tu cuerpo destrozado te encuentras colgado, tus ojos se han cerrado, el cruel suplicio ha terminado. Te bajan de la cruz y tu pobre santa madre desgarrada te recibe en sus brazos con gemidos y llanto. Se ha atravesado su santo corazón por una espada de dolor. Parece acunarte como lo hacía en las claras mañanas de Belén. Ella te besa y te acaricia, tratando de devolverte la vida. Señor, permíteme besarte y acariciarte como lo hace tu madre, porque tú por mí te entregaste. Permíteme dar todo por mis hermanos, aunque tenga que pasar por un calvario. Permíteme estar contigo aun cuando no lo merezco, pues he dejado que mi corazón se ponga duro y maltrecho. Permíteme acompañarte en el dolor, porque así es el verdadero amor, compartir el sufrimiento y ser consuelo, enamorándome de ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí, amén. Meditemos sobre los últimos momentos de la pasión y del Señor y el dolor de su Santa Madre. Primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a la Virgen María. No olvides, amigo mío, que somos niños. La Señora del Dulce Nombre, María, está recogida en oración. Tú eres, en aquella casa, lo que quieras ser, un amigo, un criado, un curioso, un vecino. Yo ahora no me atrevo a hacer nada. Me escondo detrás de ti
y pasmado contemplo la escena. El arcángel dice su embajada: ¿de qué modo se hará esto si no conozco varón? La voz de nuestra madre agolpa en mi memoria, por contraste, todas las impurezas de los hombres, las mías también. ¿Y cómo odio entonces esas bajas miserias de la tierra? ¿Qué propósitos? Hágase en mí según tu palabra. Al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se hizo carne. Aún tengo tiempo de decir a mi Dios, antes que mortal alguno, Jesús te amo. Oh Sagrado Corazón indulgente y glorioso, Señor, a pesar de que tu corazón ya no latía, tu madre sabía que volverías. Ella con gran dolor te guardaba en oración. Ella esperaba destrozada y angustiada. Ella confiaba en tu palabra, Señor de la esperanza, Señor de la verdad que enseñas a tu iglesia. A pesar de su tibieza, que tu palabra no pasará, que todo se cumplirá. Por eso aquella dulce muchacha de Nazaret, la joven madre de Belén, la dolorosa del Calvario, nos mostraría que con amor y fe te volveríamos a ver. Es por eso que a ella te presentas para consolarla y alegrarla. Pues el santo, su hijo amado, había resucitado. ¿Cuál no fue el gozo de aquella santa madre? Alegrémonos con María, pues ha resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo en cuerpo y alma. Vivo hace 2000 años y vivo hoy. No prediquemos a un Cristo muerto, ya que el Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Y este Señor está a nuestro lado, porque la santa palabra cumpliéndose está. Él nos dijo: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Hagamos lo que nos ordena nuestro Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Cristo está vivo, es el único Dios y todo lo hace Él. Es el Señor que sigue haciendo milagros y acompañándonos. Seamos sus humildes instrumentos, enamorándome de ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Que testimoniemos a nuestros hermanos que Jesús está vivo, cumpliendo sus mandatos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haz el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora.
ahora ya habrás aprendido a manejarte. Acompaña con gozo a José y a Santa María y escucharás tradiciones de la casa de David. Oirás hablar de Isabel y de Zacarías. Te enternecerás ante el amor purísimo de José y latirá fuertemente tu corazón cada vez que nombren al niño que nacerá en Belén. Caminamos apresuradamente hacia las montañas, hacia un pueblo de la tribu de Judá. Llegamos. Es la casa donde va a nacer Juan el Bautista. Isabel aclama, agradecida a la madre de su Redentor. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? El Bautista nonato se estremece. La humildad de María se vierte en el Magnificat. ¿Y tú y yo, qué somos? ¿Qué éramos? ¿Unos soberbios? ¿Prometemos que seremos humildes? Sagrado Corazón, Corazón Eucarístico, oh Señor, oh mi amor, que en aquel Jueves Santo te quisiste quedar entre nosotros perpetuado en el pan sagrado. Señor, te conviertes en nuestro alimento para que algún día veamos el cielo. ¿Cuántos hoy del supremo regalo se han olvidado y lo han despreciado? ¿Cuántos hermanos están profanando tu cuerpo santo? Sabes, Señor, muy pocos creen que estás en el pan vivo, que el vino en tu sacratísima sangre se ha convertido. Oh mi Cristo, cuántos corazones perdidos. Señor, que nos obsequias en las especies santas la vida de las almas, que pocas de ellas te besan cuando en ellas entras. Jacinta de Fátima te llamaba el Jesús escondido, el saber que estabas en el pan bendito. Oh Señor, que renuevas el supremo sacrificio y te ofreces permanentemente para nuestra salvación. Te pido perdón por todos los que no sabemos verte presente en el pan de Dios y no te damos permanente adoración. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado. Y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Ofrezcamos una mortificación al Señor por todos los ultrajes y sacrilegios cometidos contra su santísimo cuerpo y sacratísimo. Jesús, dulce y humilde de corazón, haz el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús. Se ha promulgado un edicto de César Augusto y manda de empadronar a todos, cada cual ha de ir para esto al pueblo de donde arranca su estirpe. Como es José de la casa y familia de David, va con la Virgen María desde Nazaret a la ciudad llamada Belén en Judea. Y en Belén nace nuestro Dios Jesucristo. No hay lugar en la posada, en un establo, y su madre le envuelve en pañales y le recuesta en el pesebre. Frío, pobreza,
soy un esclavito de José. Qué bueno es José. Me trata como un padre a su hijo. Hasta me perdona. Si cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Y le beso. Bésale tú. Y le bailo. Y le canto. Y le llamo rey. Amor. Mi Dios. Mi único. Mi todo. Qué hermoso es el niño. Tú lo llevas en el corazón. Oh Sagrado Corazón, abundancia de amor. Oh Señor, ¿quién pudiera conocerte verdaderamente a vos? Señor, que te hiciste hombre y pescador para enseñarnos a trabajar en el amor. Oh Señor, que a todos buscas, tú el Rey, te sentabas en una barca y desde el lago de Galilea enseñabas tu palabra. Tú que a los leprosos curabas y sanabas las almas. Tu mirada era solo amor y ofrenda del dolor que causaba el hedor de las almas putrefactas. Tú, Señor, que conoces todos nuestros pecados, pero a pesar de eso nos sigues amando. Tú que por nosotros te sigues dando para que volvamos a tu lado. Tú, Señor, que por gran misterio nos quieres dar un corazón nuevo para nacer a vos y vivir en unión con nuestro Creador. Señor, que nos regalas la esperanza de habitar algún día en eterna alabanza en la morada santa. Permite a este siervo tuyo tirar las redes para llevar a mis hermanos hacia tus benditas manos. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Pidamos al Señor en humilde oración que podamos ayudar a la conversión de nuestros hermanos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haz el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Cuarto misterio gozoso, la purificación de la Virgen. Cumplido el tiempo de la purificación de la Madre, según la ley de Moisés, es preciso ir con el niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Y esta vez serás tú quien lleve la jaula de las tórtolas. ¿Te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Aprenderás con este ejemplo a cumplir a pesar de todos los sacrificios personales la santa ley de Dios. ¿Purificarse? Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar y por encima de la expiación el amor, un amor que sea cauterio, que abrace la roña de nuestra alma y fuego, que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón. Un hombre justo y temeroso de Dios, que movido por el Espíritu Santo, ha venido al templo. Le había sido revelado que no moriría antes de ver al Cristo. Toma en sus brazos al Mesías y le dice: Ahora, Señor,
ahora sí que sacas en paz de este mundo a tu siervo, según tu promesa, porque mis ojos han visto al Salvador. Oh Sagrado Corazón, que te hiciste mi hermano, pobre mi Jesús, que con dulzura nos quieres llevar a la tierra prometida. ¿Sabes, Señor, qué pienso cuando aún te miro clavado en el madero, cuando veo tu corazón sangrar? Con un suspiro lleno de dolor quisiera bajarte de la cruz, sacarte esos clavos, borrar de tu frente todos los pecados que desfiguraron tu amado rostro santo. Y tú, con esa mirada, pides amor en un mundo que se olvidó de Dios, que solo busca el placer, la vanidad, no pensar en los demás para vivir en el yo. Señor, que lejos de tus enseñanzas, tú nos viniste a liberar, a mostrar que teníamos que morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Señor, darse por los demás hasta morir. Sí, tú me lo viniste a decir y yo lo olvidé. El mundo me hizo sordo de corazón y dejé de oír tu voz. Creí que yo solo podía, que triunfaría y viviría la buena vida. ¿Qué vida, Señor, si así yo moría y a pesar de que todo tenía, me encontraba con el alma vacía? Jesús mi amado, Jesús mi hermano, que todo nos ha dado, hazme escuchar tu hermosa voz como mi hermano mayor, que me miras y me guías y eres fuente de verdadera alegría. Porque sabes, mi Señor, aun cuando todo me sacarás, si aún tengo tu mirada, destella mi alma, porque sé que tú me amas. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Seamos sencillos y regalemos sonrisas y consuelo a todos los que están sufriendo, aun cuando nosotros estemos en el huerto. Jesús, dulce y humilde de corazón, haz el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Quinto misterio gozoso, el niño perdido. ¿Dónde está Jesús? Señora, el niño, ¿dónde está? Llora María. Por demás hemos corrido tú y yo, de grupo en grupo, de caravana en caravana. No le han visto, José. Tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. ¿Y tú? ¿Y yo? Yo, como soy un criadito vasto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra por cuando le perdí, por mi culpa, y no clamé. Jesús, que nunca más te pierda. Y entonces la desgracia y el dolor nos unen, como nos unió el pecado, y salen de todo nuestro ser gemidos de profunda contrición y frases ardientes
que la pluma no puede, no debe estampar. Y al consolarnos con el gozo de encontrar a Jesús, 3 días de ausencia, disputando con los maestros de Israel, quedará muy grabada en tu alma y en la mía la obligación de dejar a los de nuestra casa por servir al Padre Celestial. Oh Sagrado Corazón, fuente de unión, Señor, me dejas espiar por una rendija en tu vida. Te veo caminando por la pequeña Nazaret, pero no pareces un rey, tampoco un juez. Te ves esbelto, fuerte, de rostro hermoso. Tu mirada es profunda, mira los corazones de todos los hombres. Junto a ti algunos discípulos van caminando. Creo que son Pedro, Santiago y Juan. Los escucho hablar de otros hermanos que han encontrado y dicen que no tienen un corazón sano. De repente los miras y con imponente voz interrumpe su conversación. Se te escucha decir: no os quiero ver juzgar, sino solo amar y predicar para cambiar lo que está mal. Los discípulos hacen silencio, pues ha hablado el Maestro. Y ahora me imagino, Señor, verte caminar aquí a mi lado y que yo también voy hablando de mis hermanos. Señor, tú me dirías lo mismo y me recordarías tus enseñanzas, así como juzgué y seréis juzgados, o aquella otra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Señor, creo que no soportaría tu mirada, pues ¿cómo verías mi alma? La verías manchada. Señor, yo también voy a hacer silencio para sacar de mi corazón todo lo que no es bueno y poder seguir las enseñanzas de mi Maestro. Señor, no permitas que yo ponga discordia, porque conozco tu gran misericordia. Haz que busque la unión como símbolo de amor para ser uno, como lo sos vos en el Creador y el Espíritu de santificación. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Oremos para que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros y que por su intermedio nos sigamos purificando, conociendo todo aquello en lo que a Dios no agradamos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haz el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Primer misterio luminoso, el bautismo del Señor. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. En el bautismo nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado al Espíritu Santo. La fuerza y el poder de Dios ilumina la faz de la tierra. Haremos que arda el mundo en la llama del fuego que viniste a traer a la tierra, y la luz de tu verdad, Jesús nuestro, iluminará la inteligencia en un día sin fin. Yo te oigo clamar, Rey mío, con voz viva, que aún vibra. Y contesto: todo yo, con mis sentidos y mis potencias. El Señor ha puesto en tu alma un sello indeleble,
por medio del bautismo eres hijo de Dios. Niño, ¿no te enciendes en deseo de hacer que todos le amen? Oh Sagrado Corazón, amado reposo de las almas, ¿sabes, Señor? Cuando te miro, tú sabes que sonrío, pues veo tu dulzura y poder. Yo sé que eres mi rey, sé cuánto me conoces y me quieres, que estás junto a mí y me sigues, que evitas que caiga y que consuelas mi alma. Cuando tengo dolor, cuando la oscuridad me quiere atrapar, te me acercas y tu mano me das. Y es entonces cuando siento cuánto me cuidas y me dices, descansa ya, pues yo, el amor, estoy junto a vos. Es ahí cuando se disipa mi aflicción y siento tu calor, me siento dichoso y mi alma goza y el dolor y la noche ya no están. Pues tú lo permitiste para que vea mi debilidad y conozca tu fortaleza, el sufrimiento que purifica, la oscuridad que hace ver la luz, porque ahí siempre estás tú. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Preparemos y seamos un altar a Jesús, tanto físico como espiritual, para agradecer cuanto nos da. Jesús, dulce y humilde de corazón, haz el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas campesinas, a la que acuden personas de varios poblados, María advierte que falta el vino. Se da cuenta ya sola y enseguida, qué familiares nos resultan las escenas de la vida de Cristo, porque la grandeza de Dios convive con lo ordinario, con lo corriente. Es propio de una mujer y de una ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos detalles pequeños que hacen agradable la existencia humana, y así actuó María. Haced lo que Él os diga. Llenad las vasijas y el milagro viene. Así, con esa sencillez, todo ordinario, aquellos cumplían su oficio. El agua estaba al alcance de la mano y es la primera manifestación de la divinidad del Señor. Lo más corriente se convierte en extraordinario, en sobrenatural, cuando tenemos la buena voluntad de atender a lo que Dios nos pide. Quiero, Señor, abandonar el cuidado de todo lo mío en tus manos generosas. Nuestra madre, tu madre, a estas horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos, no tienen. Si nuestra fe es débil, acudamos a María por el milagro de las bodas de Caná que Cristo realizó a ruego de su madre. Creyeron en él sus discípulos. Nuestra madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo que podamos confesar, tú eres el Hijo de Dios.
Dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo, Madre mía y Señora mía, Madre Santísima, haz que yo crea. Oh Sagrado Corazón, confianza y amor, Jesús, mi corazón se ha puesto triste, porque tú que tanto nos quisiste, que nos redimiste, nos miras a través de los siglos y nos dices lleno de dolor y de amor, la falta de confianza lastima mis entrañas. Señor, tú sabes lo que siento cuando te veo clavado y muriendo por amor, pero sin recibir amor, pues hoy nuevamente te lo negamos. No confiamos en vos, no creemos que eres el único Dios, no vivimos para vos. Pues si te amáramos, confiaríamos en ti y tú serías nuestro único descanso. Señor, mi amado, tú sabes que te amo y que por ti clamo, pero también sabes cuán pequeño es mi amor, pues muchas veces te he negado. Hoy te pido perdón y como sabes bien que tú eres mi querer, te pido que aumentes mi fe, que me bañes en el manantial de tu amor para ser así el más fiel a mi rey, que sea como tu mamá, fiel por toda la eternidad. Y hoy te digo despacito y al oído, a ti mi Cristo, a ti mi Señor, bendito Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, sé mío. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Digamos varias veces al día, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Más aumenta mi fe. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Jesús ve aquellas barcas en la orilla y se sube a una. ¿Con qué naturalidad se mete Jesús en la barca de cada uno de nosotros? Cuando te acerques al Señor, piensa que está siempre muy cerca de ti, en ti. Lo encontrarás en tu corazón. Cristo debe reinar, antes que nada, en nuestra alma. Para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un Hosanna a mi Cristo Rey. Mar adentro, rechaza el pensamiento que te hace cobarde y echa tus redes para pescar. Debemos confiar en esas palabras del Señor, meterse en la barca, empuñar los remos, izar las velas y lanzarse a ese mar del mundo que Cristo nos entregó como heredad. Su reino no tendrá fin.
¿No te da alegría trabajar por un reinado así? Oh Sagrado Corazón, oh Señor, que no solo nos mostraste los secretos de tu corazón, sino que nos regalaste el corazón de tu madre, la mujer perfecta, la llena de gracia, la Virgen purísima, que regaría la tierra a través de su llanto para limpiarlo de todo pecado. En la aridez flores de pureza crecerían, cultivadas por ti, madre mía, madre bendita. María, que ilumina las tinieblas de esta tierra y hierra, con la pura nieve que cae de tu inmaculado corazón, con una promesa de misericordia y perdón, haz que se abra nuestro corazón para la conversión, para esperar con alegría en medio de toda tribulación el triunfo de tu inmaculado corazón, por ti profetizado. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Hagamos en este día las consagraciones al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Jesús, verte, hablarte, permanecer así, contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Oh Cristo, quien te viera para quedar herido de amor a ti. Y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadle. Señor nuestro, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz. Que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad para que se lance fervorosamente a obedecerte. Buscaré, Señor, tu rostro. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Sí, mi corazón está sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Oh Sagrado Corazón de Jesús, potestad sublime, fiesta de San Pedro y San Pablo. Oh Jesús, mi buen pastor, que nos buscas como ovejas en la tierra desierta, que nos cuidas y nos proteges, y tu callado levantas para evitar que el maligno hiera a tus corderitos. Señor, que me buscas en la noche oscura y me libras de toda amargura. Amando siento tu presencia y todo lo demás desaparece. Es tu gran poder el que me marca el camino y me guía como a un niño. Esa luz dorada
que de ti se desprende, y cual luciérnaga hermosa como estrellas fugaces, veo las luces de tus ángeles. Entonces siento que tú, mi Dios, todo eres, todo puedes, pues eres el Rey. Señor, que a pesar de mi pequeñez, a mi casa vienes para llevarme a ti. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, oh sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Comulguemos agradeciendo a Jesús por todas las gracias que derrama a través de su sagrado corazón. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se hacía noche en el mundo. Por los viejos ritos, los antiguos signos de la misericordia infinita de Dios con la humanidad iban a realizarse plenamente, abriendo el camino a un verdadero amanecer, la nueva Pascua. La Eucaristía fue instituida durante la noche, preparando de antemano la mañana de la resurrección. Jesús se quedó en la Eucaristía por amor, por ti se quedó, sabiendo cómo le recibirían los hombres y cómo lo recibes tú. Se quedó para que le comas, para que le visites y le cuentes tus cosas, y tratándolo en la oración junto al sagrario y en la recepción del sacramento, te enamores más cada día y hagas que otras almas, muchas, sigan igual camino. Niño bueno, los amadores de la tierra, ¿cómo besan las flores, la carta, el recuerdo del que ama? ¿Y tú? ¿Podrás olvidarte alguna vez de que le tienes siempre a tu lado, a él? ¿Te olvidarás de que le puedes comer? Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol, Cristo, en la Eucaristía, que mi vuelo no se interrumpa hasta llegar el descanso de tu corazón. Oh Sagrado Corazón de Jesús, camino, verdad y vida. Sabes, Señor, me parece verte en una colina de la hermosa Galilea, vestido de blanco estás, el manto no llevas, tus discípulos están descansando y el cielo se está pintando de un rojo tornasolado. Se levanta un rico olor a tierra mojada, y sobre la colina en que pones tu mirada, un trigal se alza. Parece como que el campo se ha vestido de dorado para alabar al Dios de lo alto. En la otra colina, sencillas flores multicolores esparcidas la tapizan.
y sonríen al nuevo día. Más allá hay un campo ralo en el que no crece ningún sembrado. Señor, me parece que me quieres decir que el mundo así está. A pesar de que toda la tierra fue regada con la santísima sangre de mi Señor, en muchos lugares la semilla no germinó, pues no se trabajó con fe y amor. Fue entonces que la planta murió y la tierra en desierto se convirtió. La otra colina, en la que germinan flores sencillas, son las que han luchado en un campo no tan trabajado, pero donde los talentos a Dios se han presentado y Él los ha premiado. El trigal del cual se saca el pan son todos aquellos a quienes el Señor eligió para ser sus testigos y que se vistieron de dorado, abrazándose con nardos, pues junto a Él su vida ha entregado. Señor, que en la santa llaga de tu corazón nos abraza a todo con el fuego de tu amor. Escóndenos ahí hoy, para evitar que caigamos en el mal. Purifícanos cual metal, para que alcancemos la verdadera vida en la tierra prometida. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Llenemos el altar que hemos preparado de flores físicas y espirituales y cantemos en alabanza al corazón del amor que es Jesús, nuestro Redentor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Aumenta mi fe. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Orad para que no entréis en la tentación. Y se durmió Pedro y los demás apóstoles. ¿Y te dormiste tú? Y yo fui también otro Pedro dormilón. Jesús solo y triste, sufría y empapaba la tierra con su sangre. De rodillas sobre el duro suelo, persevera en oración, llora por ti y por mí. Le aplasta el peso de los pecados de los hombres. Padre, si quieres haz que pase este cáliz de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un ángel del cielo le conforta. Está Jesús en la agonía. Más intensamente orando, se acerca a nosotros que dormimos. Levantaos, orad, nos repite, para que no caigan en la tentación. Judas el traidor. Un beso. La espada de Pedro brilla en la noche. Jesús habla. ¿Como un ladrón venís a buscarme? ¿Somos cobardes? ¿Le seguimos de lejos pero despiertos y orando? Oración, oración.
Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Habla Pilatos, vosotros tenéis costumbre de que os suelte a uno por Pascua. ¿A quién dejamos libre? ¿A Barrabás, ladrón, preso con otros por un homicidio, o a Jesús? Haz morir a este y suelta a Barrabás, clama el pueblo incitado por sus príncipes. Habla Pilato de nuevo, entonces, ¿qué haré de Jesús que se llama el Cristo? Crucifícale. Pilatos por tercera vez le dice, pues, ¿qué mal ha hecho? Yo no hallo en él causa alguna de muerte. Aumenta el clamor de la muchedumbre, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, deseando contentar al pueblo, le suelta a Barrabás y ordena que azoten a Jesús. Atado a la columna, lleno de llagas, suena el golpear de las correas sobre su carne rota, sobre su carne sin mancilla, que padece por tu carne pecadora. Más golpes, más saña, más aún, es el colmo de la humana crueldad. Al cabo, rendidos, desatan a Jesús y el cuerpo de Cristo se rinde también al dolor y cae como un gusano tronchado y medio muerto. Tú y yo no podemos hablar, no hacen falta palabras, míralo, míralo. Despacio, después, ¿serás capaz de tener miedo a la expiación? Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Satisfecha queda en el ansia de sufrir nuestro rey. Llevan a mi Señor al patio del pretorio y ahí convocan a toda la cohorte. Los soldados brutales han desnudado sus carnes purísimas, con un trapo de púrpura viejo y sucio cubren a Jesús, una caña por cetro en su mano derecha, la corona de espinas hincada a martillazos. Le hace rey de burlas. Dios te salve, rey de los judíos. Y a golpes hieren su cabeza y le abofetean y le escupen. Coronado de espinas y vestido con andrajos de púrpura,
Jesús es mostrado al pueblo judío. Ved aquí al hombre, y de nuevo los pontífices y sus ministros alzaron el grito diciendo: crucifícale, crucifícale. Tú y yo no le habremos vuelto a coronar de espinas y a bofetear y a escupir. Ya no más, Jesús, ya no más. Y un propósito firme y concreto pone fin a este dolor. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Con su cruz a cuestas marcha hacia el Calvario, lugar en que hebreo se llama Gólgota, y echan mano de un tal Simón, natural de Cirene, que viene de una granja, y le cargan la cruz para que la lleve en pos de Jesús. Se ha cumplido aquello de Isaías. Fue contado entre los malhechores porque llevaron para hacerle morir con él a otros dos que eran ladrones. Si alguno quiere venir tras de mí, estamos tristes. Viviendo la pasión de nuestro Señor Jesús, mira con qué amor se abraza a la cruz. Aprende de él. Jesús lleva cruz por ti, tú llévala por Jesús. Pero no lleves la cruz arrastrando, llévala a plomo, porque tu cruz, así llevada, no será una cruz cualquiera, será la Santa Cruz. No te resignes con la cruz. Resignación es palabra poco generosa. Quiere la cruz. Cuando de verdad la quieras, tu cruz será una cruz sin cruz. Y de seguro, como él, encontrarás a María en el camino. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Quinto misterio doloroso, muerte de Jesús. Jesús Nazareno, rey de los judíos, tiene dispuesto el trono triunfador. Tú y yo no lo vemos retorcerse. Al ser enclavado, sufriendo cuanto se pueda sufrir, extiende sus brazos con gesto de sacerdote eterno. Los soldados toman las santas vestiduras y hacen cuatro partes, por no dividir la túnica. La sortean para ver de quién será, y así una vez más se cumple la escritura que dice:
partieron entre sí mis vestidos y sobre ellos echaron suertes. Ya está en lo alto. Y junto a su hijo, al pie de la cruz, Santa María, y María, madre de Cleofas, y María Magdalena, y Juan, el discípulo que él amaba. Ahí tienes a tu madre, nos da a su madre por madre nuestra. Le ofrecen antes vino mezclado con hiel, y habiéndolo gustado, no lo tomó. Ahora tiene sed de amor de almas. Todo está consumado. Mira todo esto. Todo lo ha sufrido por ti y por mí. ¿No lloras? Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Primer misterio glorioso. La resurrección del Señor. Al caer la tarde del sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Muy de mañana, al otro día, llegan al sepulcro, salido ya el sol, y entrando, se quedan consternadas porque no hallan el cuerpo del Señor. Un mancebo cubierto de vestidura blanca les dice: no temáis, sé que buscáis a Jesús Nazareno. No está aquí, porque ha resucitado según predijo. Ha resucitado. Jesús ha resucitado. No está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte. Se apareció a su Madre Santísima. Se apareció a María de Magdala. Y a Pedro y a los demás apóstoles, y a ti y a mí, que somos sus discípulos. ¿Qué cosa le hemos dicho? Que nunca muramos en el pecado. Que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Y antes de terminar la decena, has besado tú las llagas de sus pies. Y yo, más atrevido, por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante,
ten piedad de los moribundos. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Adoctrina ahora al Maestro a sus discípulos. Les ha abierto la inteligencia para que entiendan las Escrituras y les toma por testigo de su vida y de sus milagros, de su pasión y muerte y de la gloria de su resurrección. Después los lleva camino de Betania, levanta las manos y los bendice, y mientras se va separando de ellos y se eleva al cielo, hasta que lo ocultó una nube, se fue Jesús con el Padre. Dos ángeles de blancas vestiduras se aproximan a nosotros y nos dicen: varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pedro y los demás vuelven a Jerusalén con gran alegría. Es justo que la santa humanidad de Cristo reciba el homenaje, la aclamación y adoración de toda la jerarquía de los ángeles y de todas las legiones de los bienaventurados de la gloria. Pero tú y yo sentimos la orfandad, estamos tristes y vamos a consolarnos con María. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Tercer misterio glorioso, Pentecostés. Había dicho el Señor: yo rogaré al Padre y os daré otro paráclito, otro consolador, para que permanezca con vosotros eternamente. Reunidos los discípulos, todos juntos en un mismo lugar, de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Al mismo tiempo, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Llenos del Espíritu Santo, como borrachos estaban los apóstoles, y Pedro, a quien rodeaban los otros 11, levantó la voz y habló. Les oímos gente de 100 países, cada uno les escucha en su lengua, tú y yo en la nuestra. Nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. No le apedrean, ni le meten en la cárcel, se convierten y son bautizados 3,000 de los que oyeron. Tú y yo, después de ayudar a los apóstoles en la administración de los bautismos, bendecimos a Dios Padre por su Hijo Jesús y nos sentimos también borrachos del Espíritu Santo. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María. María ha sido llevada por Dios en cuerpo y alma a los cielos, y los ángeles se alegran. Así canta la iglesia, y así con ese clamor de regocijo comenzamos la contemplación en esta decena del Santo Rosario. Se ha dormido la Madre de Dios. Están alrededor de su lecho los 12 apóstoles. Matías sustituyó a Judas. Y nosotros, por gracia que todos respetan, estamos a su lado también. Pero Jesús quiere tener a su Madre en cuerpo y alma en la gloria, y la corte celestial despliega todo su aparato para agasajar a la Señora. Tú y yo, niños, al fin, tomamos la cola del espléndido manto azul de la Virgen, y así podemos contemplar aquella maravilla. La Trinidad Beatísima recibe y colma de honores a la Hija, Madre y Esposa de Dios, y es tanta la majestad de la Señora que hace preguntar a los ángeles, ¿quién es esta? Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María. Eres toda hermosa y no hay en ti mancha. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente sellada. Ven, serás coronada. Si tú y yo hubiéramos tenido poder, la hubiéramos hecho también reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer con corona de 12 estrellas sobre su cabeza, vestido de sol, la luna a sus pies. María Virgen sin mancilla reparó la caída de Eva y ha pisado con su planta inmaculada la cabeza del dragón infernal. Hija de Dios, Madre de Dios, Esposa de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la coronan como emperatriz que es del universo, y le rinden pleitesía de vasallos los ángeles y los patriarcas, los profetas y los apóstoles, y los mártires y los confesores, y las vírgenes y todos los santos y todos los pecadores, tú y yo. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se halla todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que le invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo. Las alabanzas y santificaciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.